que son premis que realcen como un ejemplo de futuro y de lo que se puede arribar en el esfuerzo individual de cada una de las personas. Me sentí muy orgulloso y halagat, ningún profeta en la seva terra, y arribar a tindre este premio a base de 25-30 años de carrera profesional en España y en el extranjero, pues significa mucho. Para saber cómo es la provincia de Castelló, tienes que estar fuera, esa es la verdad. Yo profesionalmente tengo la fortuna de desarrollarme fuera, en varios países, en varias etapas de la nueva carrera profesional, y siempre he tenido una cosa clara, que yo tornaba. Si algo a decir, yo me envas, no sé cuánto torne, pero yo tornaré. Y eso digo mucho de la provincia. Si por algo se caracteriza la provincia de Castelló, es por la gente que tiene. Tenemos turismo rural, tenemos turismo de playa, tenemos agricultura, tenemos industria, y la gente ha sido capaz de reinventarse y de readaptarse a los diferentes momentos de la historia para continuar evolucionando. ¿Quién será el reto de futuro? Yo creo que el mundo como conocemos probablemente va a evolucionar mucho más rápido de lo que nosotros pensemos a fecha de hoy. Siempre en el negocio que yo estoy, que es el negocio de automóvil, pues probablemente el concepto del vehículo que tenemos no siga el concepto válido probablemente en los próximos 5 a 10 años. Sea un concepto totalmente diferente, que requerirá de nuevas empresas, de nuevas tecnologías y de nuevas inversiones. Según que la gente de Castelló, los emprendedores aquí, según que podremos estar ahí.